llevando cola para comprarme el desayuno. Mira, tranquila, que ha ido a comprar desayuno, que no se va. Nosotros siempre empezamos el paseo con las perras amarradas, por la sencilla razón que durante el trayecto en el coche las perras vienen bastante nerviosas. Si le abrimos del tirón la puerta para que hagan lo que quiera, esa excitación va a seguir presente. Caminamos unos minutos y cuando vemos que las cookies se han relajado, las soltamos. Pero antes le damos una chuche de recuerdo. La chuche de recuerdo, como su palabra indica, sirve para recordarle a tu perro: mira que traigo chuche, pórtate bien. Recuerda que también puedes llamar la atención de tu perro mediante el juego o mediante los paseos activos, que de eso es sobre lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Mediante las chuches, el paseo activo, los juegos, conseguimos que Rumba no se extravíe del camino, que es la principal misión del paseo de hoy, ya que estamos paseando en una zona en la que existen grandes familias de jabalí y no queremos ningún encontronazo ni que ocurra ningún accidente. Vente, ven. ¿Qué perrilla es? ¿Dónde está? Un perro de agua. Sí, y le ha movido el rabito. Ay. Desde lejos. Vamos, cheque. Vamos. Ah, es Dana. Ah, es Dana, sí. Ah, vale, digo yo, ¿qué pasa? Shh, mira, mira. Conga, conga. Sí. Y digo, sí. Mira para atrás y veo a Conga caminando del rabo a un perro de agua. Y le digo, ¡ey! No, 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 no. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ven aquí. Muy bien, Dana, tira. Ven aquí. Shh, Rumba. Ven. Bueno, va, tira. Hola, buena. Y este es el resultado de un buen paseo. Pero vamos, que la paz dura poco, ¿eh? En cuanto empieza con el platerío. ¿Qué paz? La paz de las cookies durmiendo. Cuando hemos empezado con el cocineteo. ¿Pero tú sabes por qué? Ya está aquí Rumba preparada para pedir. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque es con pescado. Es con pescado. Y a la Runri le gusta mucho el pescado, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Mira, la Conking espera pacientemente. La Conking en la lista. La pasta lleva gambas y almejas. Pero que la Conking es muy lista porque ella se levanta a pedir, pero la Conking no. La Conking se queda allí en plan, cuando vea que le das algo a mi hermana, yo me levanto. Mientras tanto, ¿para qué me voy a levantar? Mira qué plato más bonito ha hecho Nuria. ¿Eh? Con ingredientes de aquí. Nuria, ¿de dónde son los ingredientes? ¿Las gambas de dónde son? Las gambas son de Huelva. Sí. Y las almejas son de... De Fuengirola. Fuengirola. Y el cilantro de aquí, de elaborar. De la casa, de cosecha propia. Esto de los paseos activos, ya lo comentamos en un vídeo de Hablemos de Podenco. Estuvimos comentándolo Nuria y yo. Para el que no haya visto el vídeo, un paseo activo consiste en mostrarte participativo con tu perro. También están los paseos pasivos, que son las típicas personas que van con el perro
y van con el teléfono en la mano, van mirando la pantalla del teléfono y van tirando del perro y no lo dejan ni que olisquee las cosas. El principal objetivo de un paseo activo no es ni más ni menos que conseguir que tu perro se divierta. Como habéis visto en el vídeo, de repente Nuria pues le hace fiesta, coge un palo, ahora le tira un palo, luego viene, se lo celebramos mucho, lo recompensamos con una chuche, o simplemente viene y tú mismo te echas a correr, dándole a entender de que estás jugando con él. Tu perro se está divirtiendo y te está incluyendo en su paseo. Además, estamos consiguiendo que tu perro venga porque se está divirtiendo. Tú llamas a tu perro viene porque no sabe si te vas a echar a correr con él, si le vas a tirar un palo, si le vas a dar una chuche. De esta forma es como mantenemos a Rumba, como habéis visto en el vídeo cámara rápida, en todo momento en el camino. Porque conseguimos que para Rumba el paseo sea algo atractivo, divertido, entretenido y por lo tanto no tiene interés en ir a ningún lugar. ¿Qué ocurre? Que si normalmente eres de los que practica el paseo pasivo, de los que no participa con tu perro, lo más normal es que cuando le quites la correa, tu perro tienda a hacer sus cosas independientemente. Y vas mirando el teléfono, pues ya me dirás, pues tu perro se va a ir a olisquear, se va a despistar, puede ser que no te haga caso. A nosotros la verdad es que nos gusta... Gracias. De repente se ha hecho aquí la oscuridad, es que Nuria me ha apagado la luz. La verdad es que la forma en la que nosotros hacemos las cosas nos va bastante bien, me parece una forma, llamémoslo de alguna manera, divertida, coherente. Coherente digo porque sabemos que los perros son como niños, pero luego no le dejamos que hagan cosas de niños. No sé si me explico, pero no sé, decirle un podenco que se mantenga a tu lado sin ir a ningún lugar, siendo podenco y estando en su entorno favorito, que es el campo, que ya sabemos lo que le llama el instinto, me parece un poco contradictorio, ¿no? Digo contradictorio porque muchos adiestradores caninos se empeñan en que el perro pues pasee pegadito al pie, ¿no? Son de los que dicen, tu perro no puede ir ni delante ni detrás tuyo. En el caso del podenco, estamos aquí en mitad del campo, en un lugar que él se siente cómodo, que es lo que más le gusta, mantenerlo pegado al pie, además de ser una tarea bastante difícil, yo diría casi imposible, es que no es ni natural, pienso yo. Yo pienso que es bueno dejar que el perro se aleje un poco. No que se vaya campo a través, como he dicho antes, pero como habéis visto en el vídeo, pues se va un poco más adelante, un poco más detrás, darle un poco de cuartelillo. Son animales, toman sus propias decisiones, tienen pensamiento, ellos piensan, no paran de pensar. Obligarles a que vaya al lado tuya como si fueran máquinas o si fuera un soldado, no sé, no me gusta mucho. A lo mejor me equivoco, ¿vale? No digo que tenga razón ni tal, ¿no? Pero yo no lo hago, yo hago lo que ya veis. Y también os digo una cosa, a mí me encantaría ver a esos adiestradores con un podenco en mitad del campo. Me gustaría verlos con una Rumba o con un podenco así muy activo, paseando por el campo y que en ese momento se cruzara un conejo, a ver qué es capaz de hacer. También tengo que decir que conozco adiestradores con podenco que hacen cosas con sus podencos que digo, no veas qué trabajazo y qué máquina. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.